Hola mis hermosuras, ¿cómo están? Bonita y bendecido día. Hoy es lunes 7, creo. Me voy a bajar la máscara. Voy saliendo de mi casa. Bueno, obviamente ya vieron. Nada más que yo salgo con el cubrebocas porque como me acabo de bañar, no está tan frío, por eso me bañé, porque yo soy de las que no me gusta bañarme cuando salgo temprano, que esté frío. Prefiero hacerlo ya en la noche, ya muy tarde o en la noche. Pero no está tan frío. De hecho, traigo nada más acompáñenme a ir a la Burlington. Si no hay música, les grabo. Y si no, aún así les voy a grabar, van a ver. No le hace que después. Pues me toque ahí editarlo. Así es de que vamos conmigo. Hermosas, ya ando aquí en Burlington. Oh,
días. Ya voy saliendo de la Burlington. Dejé de grabar porque me habló mi suegra. Y obviamente ya... ya no les pude... Miren el labial. Todo. Bueno, dice que el labial nomás era el delineador. Nada más si quiero ver... cuántas cosas me cobró. Porque estaba viendo un muchacho cuando yo iba a pagar, cuando yo estaba pagando, el muchacho este le dijo allá a la mujer como que le había cobrado algo de más doble. Y la mujer le dijo, wait, wait, que se esperara, pues era obviamente. Y a ver, voy a ver, son 3.49. Entonces dije, voy a ver yo también. 3.49, right? 3.99. 7.99, pienso que son las pantuflas. Ay, güey, pero ya se... Ah, no, aquí está el precio. Sí, $7.99 las pantuflas. ¿Y qué otra cosa traigo de $7.99? Yo creo esta cosa. O oh, sí, $7.99. Y $44.99. Que fue la mesa. Oh my God, hermosas. Oh, miren, me compré este. Y... sí, todo está bien. Tengo hambre. Ya me compré las pantuflas. Más que nada, yo venía a la mesita y les estaba mostrando las flores, pero no. La gente, no sé con qué fin lo hacen de estropearlas, de hacerlas bien gacho, bien feo. Sí, hermosas. O sea, se les estaban guango los palitos, se les salían. Y dije, no, pues no. Voy a ir a la... a la Five Below y no allá vas a irme a chingar unos taquitos dorados, pero miren, no, porque yo tengo para hacer, para que me hago mensa, mejor voy yo me los hago. Me estoy desinfectando la mano para aplacarme el hambre. ¿Ustedes saben que me la voy a aplacar? ¿Qué creen? Con uno de estos. Ya viene el muchacho con su señora, el que le dijo que le habían cobrado doble, algo así. Me voy a saborear esta. Y este. Está vacío la cosa. Está vacío. Miren, también buena. Dame porque no se la ahora. Five Below. Miren que pasa así, caro. Se va a tocar aquí. Yo voy a la Five Below. Ya pues me voy a comer a la casa. Tengo un agua. Si es que tengo comida en la casa. Tengo comida en la casa para que hago la maldad. Todo por huevonada. Ya ahorita nada más compro así ya. Le tengo que hacer de comer también a mi esposito. Tengo que hacer de comer también a mi esposito para que coma. No sé. Quiero como unas flores bonitas para mi virgencita y para mi Jesucito. ¿Saben qué? Voy a la Ham Home. No sé cómo se diga, pero voy a ir ahí. Maybe yo encuentro la... Las flores que quiero. ¿Ok? Yo sé que son caras ahí, pero para mi Virgencita de Guadalupe y para mi Diosito, que nos cuidan y nos protegen siempre, no le hace. Porque gracias a ellos que nos socorren y nos bendicen. Me bajé también un agua, ya me apreté el hambre, ya no me van a ver el hocico, los dientes con chocolate.
Ay, qué rico se estaba. Y este para ponerlo aquí o en el otro carro de mi esposo. No sé, pues se lo pongo a él allá y yo me pongo este aquí. No sé, va a meter. O este va en el espejo. Ya se puso la luz. Ya se puso la luz. Que vengo. Vamos a ir a la I'm home. ¿Cómo se dice? I'm home. Ya ven, es que yo no sé pronunciar. Chicas del coro. Miren, vamos a ir a la, ya vieron, a esa tienda. Y después de esa tienda vamos a ir a la Five Below. Que ocupo ir a la Five Below. No me acuerdo a qué, pero voy a ir a la Five Below. Estoy bien loca. A esa voy a ir a ver si encuentro unas flores bonitas. Si encuentro unas flores bonitas, ya jodí. Porque pero a otro lado marcha, a otro. Ay, no, está muy lejos. Está muy, muy lejos. Mejor aquí. Mejor aquí vamos. Ok. Así es de que. Ahorita las veo. Hermosas, después de la tienda de la I'm home, no sé cómo se diga, pasé a la Five Below, pero que creen, está súper vacío la Five Below, vacío todo. No sé por qué las tiendas están así. Ya ven lo que pasó en Burlington, por eso casi ni les hablé, nomás puse más música, música y todo ese rollo, porque está vacío, literal vacío. Y aquí la Five Below igualmente está súper vacía. Y pues bueno, como la ven. Pero aquí nada más ando bobeando. Sí ocupaba unas cosillas de aquí de la Five Below, pero pues no las encontré. Entonces pues dije, bueno, vamos a dar una vueltilla aquí. Pero hasta ahí. No hubo en sí nada interesante, nada que me interesara, que yo dijera, bueno, lo ocupo, me lo llevo. Y pues así es como la ven.
Y pero lo importante es que en el Aun Home sí encontré las flores que yo quería. Ahí sí encontré lo que quería, el florero. De hecho, agarré el florero, me gustó mucho y pues y las flores. Nada más y como está pegada aquí en hacer la Five Lot, está pegada a esa tienda, pues pasé, pero no, miren, qué decepción. Muy vacío todo, hermosas. Quisiera saber por qué está tan vacío todo. Lo que es Burlington, lo que es la Five Lot, está súper, mega, mega, mega vacío. No sé. Pero bueno, aquí ando mirando. Ustedes vean, hermosas, qué vacío está. Miren. Y sí, a veces, es que me gusta venir aquí porque a veces hay dos, tres cositas que la verdad sí me llaman la atención, sí me interesan, pero pues soy lo que en realidad yo quería, no lo encontré. Así es de que cómo la ven. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Verdad que sí, preciosuras? Miren, hermosuras, este es lo que compré ahorita en la tienda esa que me dieron de la Am Home, algo así, y compré también el florero. Quise cambiar el florero también, y pues obviamente esta fue la mesita de la Burlington. Y miren, se ven bien hermosas las flores, ¿a poco no? Y pues bueno, eso fue lo que compré. Pero ahora sí tengo harta hambre, ya me hice los tacos, así es de que voy a comer y a ver mi televisión. Miren, ya empecé a comer, hermosuras. ¿Cómo la ven? Provechito también ustedes están comiendo, ¿ok? Almorzando o cenando. Hola, hermosuras. Ya es tarde, ya son las 6:56. Ya recogí todo aquí. Estoy sacando una ropa. De hecho, ya aquí tengo una que doblé. Y ¿qué les iba a decir? Quiero comerme como alguna fruta o algo. Déjenme agarrarme aquí una fruta en lo que está esta ropa porque me voy a desmaquillar. Porque hay esta cosa. Así los voy a poner. A ver si no se dobla. Dejen de comerme un kiwi. Un kiwi me voy a saborear. Están verdes, viejo, los kiwis están verdes, ¿verdad? Pero no son ellos. Pero se sienten bien duros. Sí, pero no son ellos. Dice que están buenos, pero sí, no están buenos. No. Ay, quiero como una gusquera. Una. Ay, 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 ay. Sorry, se me andan cayendo. Aquí tengo hartas gusqueras. Vamos a ver qué me como de aquí. Espérenme, Voy a agarrarme una barrita de estas. Están buenas. A ver, déjenme ver. Estas, porque y ahorita me voy a poner mi pijama. Esto fue lo que agarré en el. ¿Dónde agarré eso? Ah, aquí. Ahí esto los agarré en el dólar. Se sí les mostré cómo me quedó allí, ¿verdad? Me puse la veladora. Bien, deliciosa. Ya ves, mi viejo quiere. ¿Viejo no quieres? ¿No quieres una de estas? ¿Una mitad de esta? Es que. Ojalá lleguen en el dólar. Tira la basura. La de maquillarlo. Ahí tengo ahí lista hasta la bata que me voy a poner. Ahí está. Mm-hmm.
Nunca se acaba el Guerrero, nunca se acaba el pinche Guerrero. Voy a dejar tal vez donde me desmaquillo. Un poner las acá, ojo las pongo en hermosa. Pero se ve muy oscuro sin prender la luz. Amarilla, azul y blanca. Amarilla, azul y blanca. Disque blanca. Está lloviendo, hermosos, por lo bueno que alcancé a hacer lo que iba a hacer. Según iba a venir mi hijo, no vino. Bueno, voy a quitarme aquí el pestañón loco. Miren, lo único malo es que también a veces se me queda acá en el ojo. Y si ven, se queda ahí blanco. Y a veces, aunque me lave, no se me quita. Miren, ay, no creo. Uy, a mi viejo tan chingo viendo esa película. A mí ese tipo de películas no me gustan. Pues tampoco me están preguntando, pero no me gustan. No sé si es que... Voy a... les iba a decir que... Ya... Enumeración... He numerado mis videos, no sé si ustedes han visto mis blogs, pues vamos. Que 1, 2, 3, 4, ahorita voy en el 150. Pero quiero como reiniciarlo, o sea, volver a poner 1, 2, y si no, no numerarlos. ¿Cómo ven ustedes? Pero a ver, ¿qué? Pero es que a veces se me... Déjenme. Ay. Gracias, y me dijeron salvo. A veces quiero numerarlos, pero después digo, no, pero no sé, siento que es más como mejor para mí tenerlos enumerados, pero ya son 150, entonces quiero como reiniciar de nuevo, o sea, ¿cómo se dice? Cuenta regresiva, se puede decir así. Cuenta regresiva, ¿verdad? Miren. Sí, la, como cuenta regresiva. Y miren, como ahorita ya que me acuesto y todo ese rollo. Ay, 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 ya me agarro mi pelo así, miren, ¿eh? Así todo bien lambido, porque si no, no duermo a gusto. Igual, aunque me acabe de bañar. Bueno, ahorita no me acabo de bañar porque me bañé en la mañana, ya les dije, aunque me acabe de bañar, me lo hago así, miren. Si no, no duermo a gusto. Y ya, pues ya me lo pongo así para dormir a gusto con el molotón este, miren. No sé si se puede apreciar, pero verdad que sí. Pues sí, eso les quería decir. Que voy a como que reiniciar otra vez uno, blog dos, blog tres. ¿Creen que esté bien o qué? Uy, es que si les digo que me dejen dicho, no me dejan dicho. Es lo mismo. Voy a ver qué hago. Bueno, hermosuras, este video va a ser hasta aquí. Gracias por acompañarme, gracias por estar aquí. Les mando muchas bendiciones. Y una disculpa porque creo que en la mañana no les dije que bendecido día. Pero hoy es lunes 7-8 de enero, inicio de semana. Dios me las bendiga. A todas hermosas, a todas bendiciones. Que tengan un maravilloso y bendecido inicio de semana. Y